prende automáticamente cuando se le pone la marcha atrás, prende la cámara. Cuando va en retroceso para evitar que haya un atropello o accidente. ¿Eso es lo que se está viendo en la parte de atrás? Sí, es lo que se está viendo en la parte de atrás. Todos traen ese... Ahí está la cámara. Ahí, Pacheco. Ahí, Rayado. ¿Cómo están? Todo bien. Ay, ¿cómo te vamos con el trabajo mío? Bueno, mío, yo ya se estaba en el móvil. ¿Al miércoles? ¿Ah? ¿Al miércoles? ¿Cómo? ¿Al miércoles? ¿Está loco, weón? Yo no me dio un día, weón. No, es para mandar a grabar y hasta ahora al pagadero para abajo. Que lo lleve a la mañana, pero. ¿Ese para cuántas personas es? Este viene para 79, si no me equivoco. Ah, y otra cosa muy, muy importante que es esto. Marcos, coméntanos el costo y el por qué se adquieren estos autobuses. Bueno, el costo de esta inversión, como le comentaba ahora, es de 2 millones de dólares. Y se adquiere, una, porque Chacaza ha sido una empresa líder que siempre ha querido mejorar, dar un servicio de calidad. Y dos, porque nuestros usuarios son la razón de ser. Entonces, pensando en ellos, es que Chacaza pues, ha hecho esta inversión. Y si Dios lo permite, también como para junio o julio de este mismo año estarían ingresando 8 unidades más, aparte de las 12 que ya tenemos aquí ocupadas. En total serían 20 unidades. 20 unidades que están ya programadas para este año. Hombre. Arturo Jiménez. Don Arturo, coméntenos, ¿qué le parece a usted esos autobuses nuevos que compró la empresa Tracasa? Bueno, estos autobuses cómodos para viajar, es una excelente opción de la empresa haber comprado estos autobuses, porque aparte que son bien cómodos para viajar, son bien bonitos, seguros. Entonces, lo felicito a la empresa de Tracasa haber
adquirido estas unidades para el desarrollo tanto de la provincia. Okay, la verdad que aquí en Limón hace falta que llegue más desarrollo, que las mismas empresas promuevan el desarrollo de esta provincia.